alegría es poderlos saludar en nuestra semana 5 y 6 del cuarto periodo. Sí, señores, ya. Cuarto periodo, teacher. Sí, cuarto periodo. Y antes de empezar con nuestras actividades, recuerden nuestras dos frases de inglés. Para la semana número 5 vamos a tener Teacher Wave. Teacher Wave. ¿Qué significa? ¡Profe, espera! ¡Profe, espera! Cuando de pronto te estés atrasando en las actividades, esa te va a servir. ¿Cómo la vas a decir? Teacher Wave. Teacher Wave. Esa va a ser de la semana número 5. Y para la semana número 6 tendremos la frase Teacher, class is the over. Teacher, class is the over. ¿Qué significa? Profesora, la clase ha terminado. Esa va a ser de nuestra semana 6. Entonces vamos a practicar durante estas dos semanas y lo que queda, nuestras dos frases. Ahora para iniciar, te invito para que desde tu casa puedes buscar, no sé, tienes figuras de Lego. Por ejemplo, yo tengo esta, miren, son como armadas, miren, para armar. Entonces, si tú tienes en tu casa, también puedes buscar y puedes ir armando. Yo voy a construir también algunas figuras, las voy a hacer y lo voy a construir. Tú también lo puedes hacer desde casa, vamos a empezar a construir. La idea es que busques los que están allá y empieces a formar algunas figuras, las que tú quieras formar. Yo tengo muchas, si quieres te presto, ¿listo? Pero entonces me avisas con tiempo para yo prestarte. Y aquí vamos a ir armando, tú puedes ir armando figuras, las que tú quieras, como tú quieras, si quieres torres, si quieres un carro, si quieres las que tú quieras, puedes ir armando. Entonces yo armé estas, miren, son súper espectaculares, tú también puedes armar, puedes ir armando las que tengas allá. Estas son las que yo estoy armando, ¿listo? Esta fue la que yo armé, miren, quedó súper espectacular, mírenla, súper chévere. ¿Por qué les estoy hablando sobre estas actividades? Vamos a iniciar hablando sobre el volumen, también las medidas de capacidad, como por ejemplo el litro. Pero inicialmente vamos a hablar sobre el volumen. Cuando hablamos del volumen, nos estamos refiriendo a la medida que ocupa un cuerpo. En este caso, quiero saber cuál es la medida que ocupa esta figura que yo construí. Mírala, yo construí esta. Entonces, yo quiero saber cuál es su volumen, es decir, la cantidad de espacio que está ocupando esta figura que yo armé. Como yo quiero saber la cantidad de espacio que ocupa esta figura, allí me estoy refiriendo al volumen. Recuerden, volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, el cuerpo que yo realicé fue con las figuras de Lego y hice, no sé, algo raro, ¿cierto? Hice, pero me quedó súper bien. Para saber cuál es ese espacio que ocupa, contamos las unidades cúbicas. ¿Cómo así, teacher? Cada una de estas fichas es una unidad cúbica. La unidad principal del volumen es el metro cúbico, pero también vamos a encontrar centímetro cúbico, decímetro cúbico y muchas otras más medidas del volumen. Por lo general, nosotros vamos a conocer el centímetro cúbico y el metro cúbico. En este caso, como yo sé que cada una de estas piececitas es una unidad cúbica, entonces para conocer el volumen tengo que contar cada una de ellas y así podré establecer cuál es su volumen. Entonces voy a empezar a contar cada uno de los cubitos y así establecer. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Es decir, que esta figura que yo acabo de construir aquí es o tiene como volumen 31 unidades cúbicas. Pero por el contrario, si yo a ella le quito esta parte, miren que le quité esta, ¿cuál sería el volumen de esta figura que ya me quedaron aquí? ¿Cuál sería el volumen de ellas? Para verificar o para encontrar su volumen, simplemente tengo que contar cada una de los cuadritos. Empiezo a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es decir, que esta figura que yo acabo de construir tiene 23 unidades cúbicas y ese va a ser el volumen. Entonces, el volumen lo calculamos contando cada una de las unidades. Y así vamos a poder saber cuál es el espacio que ocupa ese cuerpo. Ahora, si yo quiero armar un cubo, vamos a armar el cubo por aquí. A ir armando, quiero armar un cubo. Recuerden que el cubo tiene todas sus lados, todos los lados miden iguales. Entonces, si yo quiero armar el cubo, vamos a ir organizándolo. Aquí ya tenemos esta figura y resulta que yo quiero armar el cubo. Para yo armar el cubo, recuerden que todos los lados deben quedar con la misma cantidad. Aquí yo tengo, primero vamos a hallarle el volumen a esta figura que yo tengo aquí. Voy a mostrarles la figura para que vean, miren cómo quedó la figura. Voy a doblarla para que también la puedan observar. Miren del lado atrás cómo quedó. Vamos rodando de este lado cómo quedó. Así, vamos mirando y finalmente le mostramos esta parte que está acá. Ahí yo construí con mis figuras de Lego, construí esta. Pero yo quiero primero saber cuál es el volumen de esta figura. Y segundo, quiero ver cuántas me falta para completar el cubo. ¿Listo? Entonces, lo primero, voy a mirar cuál es su volumen. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y las que están aquí en el medio también las tengo que contar. Aquí en el medio hay 3, 29, 30, 31, 32. Aquí hay 32. Es decir, que el volumen de esta figura que yo construí aquí es 32 unidades cúbicas. Ahora, ya sabemos, ya observamos la figura y ya sabemos cuál es su volumen, que son 32 unidades cúbicas. Ahora, vamos a mirar cuántas unidades le falta para completarlo como una cajita, que quede como una cajita. Listo, ¿cuánto falta para completarlo? En ese caso, como se nos queda muy difícil, bueno, aquí yo lo puedo contar, pero en el caso tal de que nos muestren una figura, lo primero que tenemos que hacer es, para hallar el volumen, hallamos el volumen de la caja total. ¿Cómo así, teacher? Como si estuviera completada,
hagamos el volumen como si estuviera completada. Ah, pero es que no nos dan las otras fichitas o no nos dan los otros cuadritos. En ese caso, que no le den las fichitas o los cuadritos, lo que tenemos que hacer es, hallas el volumen total de la caja. Teacher, ¿pero cómo lo hallamos? Lo hallas de la siguiente manera. Verificas cuánto es el alto de la figura. ¿Cómo sabemos? 1, 2, 3, 4. Ah, de alto, teacher, es 4. De ancho, miramos cuánto es de ancho. 1, 2, 3. 3 de ancho y miramos cuánto es de largo. Miramos cuánto es de largo que nos queda. 1, 2, 3. Ah, teacher, entonces, ancho es 3, alto es 4 y largo es 3. Esos 3 valores o esos 3 unidades que ya tú contaste las vas a multiplicar. Vas a multiplicar a 3 por 3 por 4. Cuando multiplica 3 por 3 por 4, ¿cuánto te dará eso? 3 por 3, 9. Y 9 por 4, ¿cuánto es? Muy bien, 36. Es decir, que el total para que esta cajita se forme completamente como una cajita van a ser 36, muy bien, 36 unidades cúbicas. Pero como solamente ella tiene, ¿cuántas tiene? Tiene 32. ¿Cuánto le falta al 32 para llegar al 36? Muy bien, 4. Es decir, que hay que anexarle 4, 1, 2, 3 y 4. Y miren que ya ahí se formó completamente la caja. Ah, entonces, ¿cuánto le hacían falta? 4 unidades para completar la caja completa, que no le hiciera falta nada. Y miren que así es como podemos saber cuál es el volumen de algunos sólidos, o en este caso de esta figura. Esta figura tiene un volumen de, muy bien, 36 unidades cúbicas. Pero si le quitamos las 4 que tenía, entonces nos van a quedar ¿cuánto? Muy bien, nos van a quedar 32 unidades cúbicas. Puedes multiplicar tanto la base como la altura. Recuerda que la base es el ancho por el largo y la altura. Y así es como vamos a poder determinar el volumen de algunas figuras. O si no, también empiezas a contar cada una de las unidades. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de capacidad. Cuando nos referimos a la capacidad de un recipiente, estamos hablando es de la cantidad de líquido que puede contener. Vamos a encontrar que se puede, las unidades que podemos encontrar son el litro, también vamos a encontrar el vaso, también es una unidad de medida, y la taza. La taza también es una unidad de medida. Aquí tenemos algunos objetos, por ejemplo, tenemos el vaso, tenemos una taza, tenemos aquí una jarra y tenemos por acá el caldero de mi casa. Miren todos estos implementos que tenemos aquí. Vamos a mirar cuál es el que más capacidad tiene para aguantar o tener líquido. En este caso, a simple vista podemos observar que el caldero, ¿cierto?, es el que mayor capacidad tiene, porque allí es donde más se puede contener agua. Este es sería el mayor. Luego, ¿cuál sería? Muy bien, sería esta jarra que tenemos aquí. Sería la segunda, porque aquí se puede introducir un poquito más agua. Mientras que esta taza, bueno, también sería la tercera en la posición, en donde se podría introducir alguna cantidad de agua. Y el de menor cantidad que podría obtener sería el vaso, ¿cierto? Entonces, miren que iría de mayor capacidad a menor capacidad. El vaso también es una unidad de medida y la taza también es una unidad de medida. Le dicen taza, ella viene estructurada, mire aquí, de acuerdo a los litros. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a tener... Voy a colocar los calderos por allá. Si tenemos por acá vaso, un vaso va a ser igual a 250 mililitros. En este caso, de esta taza, miren que
Esta taza tiene 1000 mililitros, pero ya sabemos que un vaso es igual a ¿cuánto? Muy bien, a 250 mililitros. Entonces, como tenemos aquí esta jarra o esta taza, como les quieran llamar, ella tiene 1 litro. ¿Por qué tiene 1 litro? Porque cuando nosotros tenemos 1 litro, miren que aquí nos dice, se la muestro cerquitica, dice que tiene 1000 mililitros. Entonces, es importante saber que cuando nosotros tenemos 1 litro, vamos a tener también 1000 mililitros. 1000 mililitros. ¿Listo? Mililitro se denota con L-ML. Mililitros. Si tenemos 1 litro, vamos a tener también 1000 mililitros. Si tenemos 2 litros, vamos a tener ¿cuántos mililitros? Muy bien, 2000 mililitros. Si tenemos 3 litros, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 3000 mililitros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la cantidad de litros, vas a obtener mililitros. De acuerdo a la cantidad de mililitros, vas a tener litro. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un vaso, va a ser igual a 250 mililitros. Si tenemos 250 mililitros, entonces va a ser igual a un vaso. Igualmente va a pasar cuando nosotros tenemos una taza. Una taza, cuando tenemos una taza, esa taza va a ser igual a 250 mililitros. 250 mililitros. Si tenemos 250 mililitros y lo queremos pasar a taza, entonces sabemos que va a ser una taza. Ahora, si no queremos saber, queremos saber cuánto es la mitad de una taza en mililitros, entonces la mitad, un medio de taza, va a ser igual a ¿qué? A la mitad de esto que está aquí. ¿Cuánto sería la mitad de esto que está aquí? 125 mililitros. Media taza va a ser igual a 125 mililitros. Una taza va a ser igual a 250 mililitros. Un vaso va a ser igual también a 250 mililitros. Y también vamos a tener que en 1 litro vamos a encontrar 1000 mililitros. Entonces, ahora sí vamos a colocar todo esto en práctica. Vamos primero a realizar nuestras actividades, nuestros talleres de la página 177-179. Luego te vas en la partecita de atrás de ese mismo libro de math y vas a realizar la página 246 y 247. Vas a tener tus 2 quizzes en Educa y por aquí por Clases Academia tu medio número 3. Pero antes de hacer el medio, recuerda que debes de hacer los talleres para reforzar y afianzar mucho más estas actividades. Ahora sí, los dejo, pero recuerden hacer siempre sus actividades. Sé que son niños súper responsables. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.